Se me escucha todo bien, espero que sí. Bueno, me voy a presentar. Bueno, yo soy Raúl, artista de efectos visuales de Grimonio. Y nada, hoy vamos a hacer un efecto de este personaje, ¿vale? Del Brawlsy. Y nada, bueno, voy a hablar un poco en inglés para la gente. I am Raúl, the visual effect artist, and today we are going to make an effect for Brawlsy. This stream will be in Spanish, sorry for that. But I will try to answer all the questions you ask me, okay? Y bueno, espero que todo vaya bien, dejadme que lo cheque. Sí, okay. Bueno, pues nada, vamos a hacer lo que os he dicho, vamos a hacer el efecto de este personaje, ¿vale? Que se llama Deathcry. Aquí está la animación. Muy chula, la verdad. Para que engañarnos. Y nada, pues lo primero que suelo hacer siempre es abrirme el Sustan. Bueno, siempre no, pero muchas veces sí. Me gusta empezar con el Sustan Design para hacer las texturas. Ahí, quédate ahí. Y nada, pues vamos a empezar a ver qué tal se da. Ah, antes de nada, os voy a enseñar la idea que tengo, que he creado, para que os hagáis una idea de lo que voy a hacer. Aquí está el boceto, ¿vale? Vamos a hacer como una aura así fantasmagórica, diría, no sé, con algunos rayos así rodeándola y el grito, un efecto de grito por aquí. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con la textura del cilindro, del efecto del cilindro. Y vamos allá. Voy a ir abriendo por si hay alguna pregunta. Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Si veis que no respondo mucho, es que tengo la otra pantalla y lo veo todo un poco, o sea, lo voy abriendo a ratos. Y voy a intentar estar concentrado para que veáis más o menos un poco todo el proceso de cómo se realizan los efectos. Así que nada, vamos allá. Lo primero, bueno, para ir explicándome un poco, lo que voy a intentar hacer es una textura, ¿vale? Voy a intentar hacer los rayos estos aleatorios. El aura esta, así que esto lo dibujo en Photoshop, ¿vale? Y vamos a intentar hacer la textura para que luego cuando lo metamos en el mesh le demos movimiento y quede chulo. O eso vamos a intentar. Así que voy a empezar haciendo las líneas.
Esas. Quiero que sea tanta curva. Esto lo va a hacer un poco más aleatorio. Ahí cuesta más. Y la bajamos por ahí, diría yo, ¿no? Aprox. Vamos a meterle 4. Vale. Ahí pues también yo creo. Vamos a juntarlo todo. Vale. Esto iba a ocurrir. Vamos a cambiar esta para que no haga esa curva tan brusca. Ahí mejor. Y esto está muy clamos. Voy a poner mejor, sí. En Max, creo que se ve mejor. Sí, definitivamente sí. Este lo bajamos un poco más. Me gusta esta curva mucho. Ahí me va a gustar más. Okay. Esto lo vamos a girar porque lo vamos a utilizar para arriba. Ahí. Y a ver, voy a comprobar que no se tiene nada, ni una cosa rara.
empezar a transformarlo. De contraste, no, sí, ahí me gusta. Ahí está. Vamos a deformarlo, a ver cómo queda. Quiero que tenga un poco de forma ahí como aleatoria, no sé cómo decirlo. A mí me gusta. Vamos a meterle un blur. No tanto. Con un blue. Ese es el efecto. Pero esto no tan. Ah,
es. Quiere hacer como un efecto así como de humo, diría. Sí, un poco aleatorio, ¿ves? Sí, estas líneas que se ven un poco. Me gusta un momento, va guay. A ver, que no estoy mirando el stream, es un desastre. Eso es lo que quería. Estas curvas así locas. Esas son las que quería. Pero las quiero más resaltadas. Igual no tan quemadas. Ahí no. Y ahora esto lo mezclamos. Quiero ese contraste ahí para luego, cuando vaya a distorsionarlo y se vaya a degradar el efecto, coja de menos a más y se vaya quedando estas líneas así finitas, que podría resaltarlas un poco más. Que se me cae. Ahí está bien. Vale, lo que puedo hacer ahora es vale, vamos a duplicarlo todo. Esto
Lo que quiero ahora es darle la sombra del fondo. Sí, pero... Así que se vea más cómodo. Me gusta. Vale. A ver, vamos a dejar la foto 3. Sí, puede valer, yo creo. Vamos a guardarla, a ver. Quedado sin querer. Ok, pues vamos a guardarla, a ver. También y vale, a ver, voy a mirar una cosa, que todo vaya bien. Vale.
Voy a importarla al Unreal. Bueno, me han mirado una cosa. Que no se tilde. Que no es el caso. Bueno. Si no, luego al meterlo al Unreal en el mes se ve una línea fea. Que seguramente se verá ahora cuando lo. Porque cuando lo distorsiona un poco el S, a veces se va las coordenadas y hay que arreglarlo. Vale, lo siguiente, vamos a crear el material. La música, de verdad. Decía yo que está muy, muy, muy silenciosa todavía. Entre que yo hablo mucho y que no se escucha nada de fondo, pues no hablo de cabeza. Es. A ver, la tenemos por aquí, a ver si encuentro algo. Cuadrado de arriba abajo, bastante básicas, nada especial. Vale, pues nada. Más legendario, ¿cuál será? Vamos a meterle un poco de distorsión, si no va a ser un poco aburrida.
Y es que no estoy leyendo el chat, perdón. Siempre que no hablo muy alto y tal. Mejor ahí. Es que también se había puesto un temazo, ¿eh? Me había acelerado por la música. Yo creo que también me ha hecho correr la música. Mejor ahí. Yo creo que sí, ¿no? Que desaparezca para hacerle cuando hagamos la animación, vale. La idea es que cuando haga la animación, vale, el aura esta suba para arriba. O sea, cuando levante la mano, suba el aura este para arriba y aparezca de repente, y luego cuando termine se desaparezca de forma bonita, no te lo que se verá así chulo. Lo que es que te ha vuelto. Así que vamos a ver. Es eso, ¿no? La maldad de un hombre algo que él sabe. Así con cuánto detrás de bueno, vamos ahí. En realidad lo que está haciendo aquí es otra aguirre casi, la verdad no me hacen tampoco un material así súper complicado. No creo que haga falta. Pero bueno, cuando vayamos haciendo ya el sistema de partículas, ahí vamos viendo. Esta textura es la que vamos a utilizar para el para cuando se grabe, para que se distorsione, o sea, no distorsione, sino para cuando desaparezca, que una pisa a la otra y así desaparezca con una forma. Ahora lo veréis mejor cuando, porque entre que me explico cómo el libro cerró y que y eso, pues yo creo que no entendéis nada. Vamos a utilizar esto. Sí, me queda bien. Vale, ahora si subo este parámetro, debería desaparecer. Efectivamente, que si lo bajo.
Doom Dynamic. Esto se utiliza para, en el sistema de Niágara, poder controlarlo y animarlo, todos estos parámetros de distorsión, movimiento y tal, para poder darles algún efectillo y tal. Para poder controlarlo directamente desde el sistema de partículas y así hacer una animación. Este, vamos a hacer la erosión. El glow. Y de momento ya. Me seguro que me hará falta algo más. Guarda, por favor. El que quieres que repita, perdón, Midgar, que no, es que no estoy atento, macho, al chat, porque tengo la pantalla grande aquí, el Twitch, y lo voy abriendo y viviendo el OBS también para que no se líe, y no me entero. Perdón, tengo aquí el chat en el móvil, pero tampoco lo estoy leyendo mucho, pues estoy focus aquí a tope. Cualquier cosa que me digas que te necesitas que te explique, yo explico. Bueno, vamos con el sistema de partículas. Este era el ataque. Guarda, please. Vale. Fuera, 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 fuera. Fuera. Todo esto no sirve. A ver, nada, tú sigue. Ahora te digo bien. El parámetro es súper guay. Era cuando explicabas cómo vas a cuadrar con la animación, creo. Cuando salía el personaje, no sé qué estás explicando. Pero en algún momento se verá. Así que, vale, lo de cuadrar con el personaje, ahora te lo enseño. Ahora cuando hagamos esto, cuando termine el sistema de Niágara, ahora te explico cómo lo cuadro en la animación. Es muy fácil, vaya, es una tontería. Simplemente voy a ir probando los tiempos y voy a hacer que se reproduzca en el reproductor de la animación la partícula y ya está. O sea, a veces lo hago así, a veces lo hago con una secuencia de vídeo, programando las partículas por si quiero que haga algún efecto especial o salga una detrás de otra, son varias a la vez, ¿sabes? En este caso, como solo va a ser una de momento, vamos a utilizarlo directamente en el reproductor de la animación. Ahora lo verás. A ver, que me voy, ¿dónde estaba? Vale. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a meterle el Dynamic para ir probando parámetros y tal. No se ve nada, obvio. Ahora sí. Vamos a poner otro color, que esto es muy soso. Vamos a hacerlo como el del boceto, aunque no va a ser el color ese que va a tener. Pero bueno.
Me gusta. Queda chulo, la verdad, la textura que hemos hecho. Así como me va un poco rollo con el personaje, así, rollo fantasmagórico y tal. Así que se va deshaciendo. Me gusta. No sé qué opináis vosotros. A mí me mola, la verdad. A ver, que brille un poco más. Demasiado. Un poco menos. Ah, también importante. Ahora lo arreglamos. Para que. Porque vamos a tener un problema en escenarios claritos. No se va a ver esto. Ahora lo vais a ver cuando lo meta. ¿Cuánto puede ver a esto? La animación. 2,5, por ejemplo. Por ejemplo. Mes. Esto fuera. Esto también. Vale, para cuando aparezca, porque no quiero que aparezca de golpe, evidentemente, vamos a meterle, vamos a poner con un scale, pero creo que va a quedar mal, porque se va a aplastar la textura y no me gusta eso. Vamos a meterle una curva para animarlo. Porque quiero solo animado en Z, o sea, solo quiero que se escale en Z. Ahora sí. Vale, esto es lo que no quiero. Pero bueno, para que lo veáis, vamos a poner la curva donde estamos. Vale, esto es lo que va a hacer de momento. Pero no me gusta. No me gusta que salga aquí aplastado. Entonces, para hablar esto, si no quiero que sea con el mesh, pues hay que hacerlo con la máscara. Entonces, aquí también. Pues. Nada. Le metemos un power. Y este. Y lo ponemos para que se pueda animar. Esta es la máscara que opaca el de arriba hacia abajo. Y lo animamos y así hacemos como que aparece de abajo para arriba. Vale, se ha vuelto ahora loco porque está esta aquí y no está animado. ¿Veis? Esto queda mucho mejor. ¿Verdad? Si lo pongo a 18 y lo bajo, esto lo puedo animar hasta que se quede aquí. Y me gusta mucho más que se aplaste la textura, la verdad. Para mí queda mucho más elegante, vamos a decir. Vamos a animar con la curva en el 2, diría, hasta. A ver, vamos a dejarla a 2. A ver. No. Un pelín menos. Algo mejor. Muy rápido. Peor. Vale, lo que está pasando. La vuelta de la curva para que frene al subir y no al revés.
me gusta más. Vamos a eliminar esto. Vale. Y vamos a hacer lo que te he dicho de la de poner los tiempos. Vale. Que en este caso lo que voy a hacer es simplemente poner aquí una notificación para que cuando haga la animación, en este caso para probarlo solo, se reproduzca el efecto cuando pase por el reproductor, la marca que le he puesto a la etiqueta. Vamos a ir guardando, que no me fío un pelo. Ya no debería salir. No, pero este no es. Este es el otro. ¿Cómo le he puesto? Porque aquí no me sale. Ah, sí, sí que sale, está aquí. Ahí, ahora sí. Ahí, ahora sí. Lo que creo que... Vale, tiene que subir más rápido. Va, muy despacio. Se hace que esto... Será 25, quizá. Vale. Vale, no está mal. Quizá, a ver. Un poquito aquí la cueva. Es mejor que vale, pues esto es lo que te decía, esto es lo que utilizo para, en este caso, para calcular un poco los tiempos. Lo que hago ahora es, por ejemplo, es ponerle la etiqueta al principio, porque en este caso la animación es justo solo del ataque. Hay otras, por ejemplo, que luego te enseño si quieres para que lo veas, que hay que ponerla así, es un efecto más cortito, lo que sea, pues la adapta justo a la animación cuando ves que se va a lanzar y tal. Y nada, pues aquí queda. Vale, ahora voy a enseñar lo que dije de que hay que poner, porque sí, aquí se puede ver guay. Voy a poner pantalla completa. Pero aquí en clarito, mira lo que ocurre. No se ve. Se ve muy poco.
solución para esto. Hay dos. Pero vamos a usar la de poner que el lado de dentro de la cara esta se vea oscuro, para que cuando la cámara lo mire vea los de adelante clarito y los de atrás negro, y así utilizar el mismo material a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay un parámetro que nos deja hacerlo. A ver, segundín. Vale, se lo vamos a meter aquí. Y lo que va a hacer el efecto este se llama Choose Eye. Este. Y. Ay, Dios mío. Ya empieza a descontrolar el material. Empieza a tener cables por todos lados. Y luego no se entiende. Vale, y esto aquí para poder probarlo desde el Niagara directamente, más fácil. Y ahí está. ¿Veis? Por delante se ve verde y por detrás negro. A ver, vamos a traerlo. No quiero que se vea tan negro. Un verde oscuro estaría mal. Si se sigue viendo poco, se ve mejor, evidentemente, pero todavía no se ve suficientemente bien. Así que, siguiente truco, pues voy al alfa. Igual no tanto. Que también lo podemos ver detalle. A ver. Me he pasado la película. Ay, ay, ay. Ahora sí. Lo que estoy viendo es que sube mucho. O sea, la máscara sube mucho. Vamos a bajarse. A ver. Sí, se ve bueno. Igual hacer el cilindro un pelín más alto, quizá.
¿Se ve desde aquí? Sí, se ve el otro efecto desde aquí. Perfecto. Vale. Una cosa menos. Si queréis ver el material, bastante básico, la verdad. Vale, siguiente paso. Los rayos trails, vamos a llamarlos, de que van hacia alrededor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, por cierto, esto tiene que estar en GTU. Importante. Bueno, vamos a ver una mitad, ¿no? De partículas y le vamos a llamar esto. Points. Esto se queda y esto. Una vez solo. Importante. Guarda. Queda bien. Vale, quiero que salgan alrededor. Voy a quitar la velocidad. Ahí. ¿Y cuánto van a durar? 0,5, no mucho. Y 1, por ejemplo. Radio. Quiero usar por fuera, así que. No tanto. Ahí no. Vale, vamos a poner la velocidad. Va a ser entre 1 y 2. La escala, por ejemplo, de velocidad a 2,50. Ni de coña tanto. A ver. 8. O sea, tienen que ser unos poquitos rayitos. Siguen siendo muchos. Y ahora vamos a hacer que giren alrededor. Vortex, no vortex. Aquí, por ejemplo, los 1500. No, este no. Vamos a utilizar el de la velocidad. Vale, y vamos a poner esta pantalla sobre todo el chiquito. Ahí. Vale, y ahora voy a robar el emisor y el otro efecto mío. Para crear los trails. Ah, bueno, pero
Bueno, he visto el vídeo, pero... Pero no me ha hecho la textura para el viento. Tienes que meter este que se movió. Aquí tengo más que decir. Ahí está. Esto lo que hace es coge la idea de los puntos estos y a partir de estos puntos, este el event handler lo que hace es crear un trail. Crea el trail a partir de. Sigue el movimiento del punto y lo crea, como podéis ver. Pero esta no es la textura ni el color. Así que vamos a hacerlo. Vamos a utilizar esto, por ejemplo. Lo que le tenemos ahí. Vale, en este caso no quiero que sea así grande, estiza esta. Y más chiquito. Densidad 5, 3, sí. A ver si nos da tiempo a dejarlo chulo para que lo veáis al menos. Color, de momento vamos a ponerle el mismo. Así un verde azulado me gusta. Pero ya digo, este no es el color definitivo. Simplemente para la prueba, para que lo veáis. Más grande. Que es que va al revés. Igual demasiado. Igual sí, ¿vale? No, a ver.
Mejor, vale, lo que pasa es que brilla una burrada. Se quitarle ese. Lo que no quiero que se encojan y desaparezcan de repente. Me gusta. Voy a bajarlo aquí. Vale, pero creo que giren más. O sea que vamos a subir la velocidad. Gracias, Cristian. Epa, así me gusta. Vale, hemos olvidado algo importante. Se borra de repente el esto, o sea, falta aquí la curva. Me gusta más. ¿Ves que se deshaga el humo? Igual tiene que dar un pelín más ahora. Por lo menos los calochos, quizá. Vale, pues
¿Qué le puedo meter? Y cuatro. Suma no da tiempo. Vamos a meterle algún tipo de partículas. Si creo, ¿no? Siempre queda bien. Estaría hacer como un humillo por dentro con partícula. Me ha asustado. Había visto un corte así, ¿no? Pensaba que se había jodido la textura, ¿no? O se había roto las coordenadas y se cortaba la textura, pero no. Vale, vamos a utilizar una que tengo ya creada. Como es un humo, vamos a darle un poco más de tiempo. Vale, vamos a ver primero el tamaño del cilindro. Esto, vale. Vamos a exagerar esto. Solo quiero que salgan dentro, me parece esta chaposta. El radio está perfecto, la altura no. Yo quiero que salgan del suelo. Vale. Listo, vamos a hacerlo más pequeño. Más. Vamos a ponerle aleatorio, suban para arriba. Esto le ponemos un random y a probar. Se ve mucho. Este material tiene un dynamic que es para la erosión. Correcto. Y le voy a meter una escala en la del alfa para que se degraden poquito a poco. No sé color ni cómo será. Creo que no se van a ver, pero a ver. Efectivamente, no se ve. Se me dura algo se nota, pero no
No termina con mucho al lado. Sí, están ahí. Pero... ¿cómo que no está? No me gusta, pero demasiado. Ahorita. Mejor. Vale. Vale, pues vámonos con mi otro amigo. El Blender, ¿vale? Y vamos a crear aquí el mesh para el brito. Así no da tiempo a hacer. Evidentemente no tengo ninguno. Sí, eso no me viene. Ahí puede durar, yo creo.
Sí, creo que está mal. Vamos a meterle subdivisión, porque si no, la textura se me va a romper y va a quedar muy feo. Y las UVs, pues algo mejor las UVs. Vale, no estoy viendo nada, pues estoy importando toda la entrada. Simplemente exportar el CDX y ya está. Ahora aparecerá aquí en el... Vamos a dejar abierto para que haga eso. Y ya está. Voy a importarlo. Y aquí debería estar. Vale, para esto vamos a utilizar una textura que ya creo. Que hice ayer de trampa y me dejé preparado, que es esta. Está hecha con Photoshop esta textura, vale, algunas las hago con Custom Designer, otras Photoshop, depende de lo que me sea más fácil o depende de lo que quiera hacer y tal. Va bastante básica. Esto afuera, vale, esto necesita, sí, vale. Pues nada, vamos a hacer el material. Vale, 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 vale,
es una textura ya bastante buena. No sé si tengo bien. Ok. Pues vamos a superar. Esta va a ser un poco, pues, muy parecida a la otra. Se me ha apretado el dedo. Cosas normales. Lo raro es que no me haya crasheado. Bueno. Vamos a esperar que se abra. Ya, un río se te ha pasado. Ok. Thank you.
que ser una extended cut. Vale, eso me gusta. Vamos a darle más velocidad. Ahí. Y este pues tiene que ir gritando para arriba. Más rápido. Epa. Y más chiquito. Hecho es. Bueno, me gusta. Y pues nada, las máscaras otra vez. Vamos a volver a hacerlas. Tengo que terminar. Y ponerle uno más. Y esto lo hago. No. Ahí sí. Se parece, ¿no? Yo creo que sí. Ahí está. Sí, parece una banda de sonido, yo creo, ¿no? Un grito así. A mí por lo menos me lo parece. ¿Qué más puedo meterle aquí? Vamos a meterle el globo. Sí, definitivamente sí. Y para opacidad, como me queda 20 minutos, vale. Pero...
City, okay. A ver, tiene pinta. Sí. Okay. Volvamos al día de la... ¿Dónde estás? El humo no me convence, ¿eh? Igual lo quito. No sé. Vamos a dejarla ahí de momento. Pues otra vez jugar. A dejar, vamos a aislarlo. Okay. Vale. Vamos a ponerle color. Este va a ser más cantoso. Y vale, voy a quitar una cosa. Vale, lo que acabo de hacer es separar en un vector la velocidad en X y en Y para poder meterla aquí ahora y poder configurarlo en el Niagara y hacer, por ejemplo, que salga más rápido y cuando termine que salga un poco más despacio. Para que no sea todo el rato la misma velocidad, ¿sabes? Pues si no se ve raro ya por ahí. Pero vale, empiezo en el 5, los dos. No, mentira, este que baja el 1.
y por aquí que baje la velocidad. O sea, que salga el grito. Y se vuelve loco. Estupendo. No me va a servir la curva. Hostia, me dura dos, yo creo. Uy, se me acaba la música. Vale. Aquí hay dos formas de hacerlo. A lo difícil, como lo voy a hacer yo, o separándole en otro Niágara y ponerle el grito aparte. Pero bueno, vamos a hacerlo a lo difícil porque me gusta el Niágara. Tiene que ser el 0x2, 8. 0x1, pinta mejor. Y más para abajo. 200 quizás. Hasta 170. Ahí sí. Vamos a hacerle lo mismo, vamos a poner una máscara de arriba abajo. Para cuando empiece. Vale, que empiece en el 7 hasta el 1. Hasta el 1 aquí, yo creo, por ejemplo. Pues tengo el ratón que me va fatal y me hace doble clic a veces y me pone nervioso. Un poco de delay. No va mal, pero vale, un pelín más de delay. Mejor. Y vamos a hacerle para que lo pase aquí. Vale, ahora está
al 20, por lo menos. Ni tan mal. No activo el local, pues claro. Y ahora que lo veis, no está activado ni bueno. Yo lo veo guay. Vamos a hacerlo todo junto. Ah, ya me he quitado el post. Igual el área del humo, el cilindro, creo que para mí abulta mucho. O sea, se lo vamos a hacer más. Le vamos a poner un poco más de erosión para que no llame tanto la atención. Cosas que llaman la atención y otras cosas que no se vean. Gracias, chicos. La verdad que está quedando chulo, me gusta. Ahí mejor, yo creo. El humo, no sé si quitarle, ¿eh? A ver qué todo funciona igual. Pues no sé qué deciros, la verdad. Mejor el cilindro así, así quizá con más. Sí, ¿verdad? Justo, estaba pensando eso, macho, lo de la opacidad del humo. Es que creo que llama mucha atención. Tienes razón. Ya que empezamos igual. Ahí mejor. Ahí me gusta más. Ahí está guay, la verdad.
ni tan mal. Evidentemente no es igual, pero yo creo que queda bastante chulo. Y a tiempo además. No sé si le pongo algo más, yo creo que no. De verdad. Nunca es nada final, todo puede cambiar. Pues guay, así se va a quedar, yo creo. Pues listo. Estaba viendo a ver qué tenía por aquí. Yo no me voy a enseñar nada por si acaso. Poeta se nace. Guay, vamos a tener a un float para el spawn y tal. Luego, bueno, habría que no me va a dar tiempo, que habría que meter más float, ¿vale? Para públicos, para poderlo configurar en programación, en código y desde fuera directamente el Niagara, sin tener que meternos aquí directamente a escalar uno por uno el emisor y tal. O sea, ahora lo que veis que estoy haciendo, que estoy metiendo en cada uno el spawn, es para que se pueda spawnear o no. Si yo ahora, por ejemplo, ahora lo vais a ver, le pongo esto a cero, no se podrá, o sea, no se debería exponer nada. Vale, ahora está aquí entero. Y si me voy aquí y le pongo cero, pues nada. Y en uno sí. Voy a hacerle una fotillo. Perfecto. A ver, tengo que ser ahí. Ahí. Esto de la foto es para esto. Y pues listo. Voy a cerrar esto también. Pues me ha dado tiempo al final. Igual se podría hacer alguna cosa más y tal, pero a mí me gusta, la verdad. Ahí os lo dejo. A ver, vamos a verlo en claro. Igual habría que ponerle, claro, al meterle el hero, al hacerlo más erosionado, habría que hacerle más oscuro. Bueno, se modifica, no pasa nada. Pues listo. Ahí os dejo el efecto. Exacto, como dice Chris. Los floats son para hacerlo todo más sencillo. Para los programadores, para incluirlo en el juego, para todo. Pues ahí está. Espero que os haya gustado el efecto. No es nada espectacular, ni nada así súper complejo, ni realista. Tampoco podemos meter eso en un juego para la Switch, ni nada así. Pero yo creo que se ve guay. Se ve bonito. Y nada, pues con esto y un bizcocho lo dejamos por aquí. Espero que habéis aprendido algo.
Y habéis disfrutado un poquito con lo que hago cada día, con los bocetos y tal, y un poquito del Niágara. Aunque no es nada avanzado lo que hemos visto hoy, pero ha estado guay, yo creo, ha quedado bien, me ha gustado el resultado. Y para ser mi primera vez aquí en streaming, se ha dado guay, la verdad. Así que nada, un saludo a todos. Thanks for watching me. I hope you like my work and you have been able to learn something about effects. Y pues ya está. Nos vemos en la siguiente. Adiós.